nosotros estamos haciendo es un proceso en conjunto con la Municipalidad de Carlos Paz, que gentilmente convocó a todos los sectores involucrados en materia de corretaje público inmobiliario para detectar quienes ejercen sin matrícula habilitante la profesión de corredor público inmobiliario. ¿De qué manera lo llevan a cabo? ¿De qué manera lo estamos llevando a cabo? En el día de hoy nos presentamos al municipio, la gente de seguridad nos brindó un móvil para acompañarnos y dar vueltas por toda la localidad con datos en base a denuncias que habíamos tenido, algunos datos de oficio que nosotros tenemos en el colegio, para realizar actas de intimación y fiscalización para que las personas quienes realizan la actividad de corredor público inmobiliario sin matrícula, los arbolitos, aquellas personas que son martilleros o integrantes de franquicias, ¿sí?, se regularicen su situación de acuerdo a la normativa de Villa Carlos Paz y además respecto a la ley 9445, que es la ley que regula el corretaje público inmobiliario. O sea que se puede hacer denuncias, ¿no? Sí, se puede hacer denuncias. Precisamente nosotros tenemos una delegación que está en la calle Pellegrini, aquí en Villa Carlos Paz. También tenemos delegaciones en toda la provincia, pero concretamente aquí en el Valle tenemos una delegación en calle Pellegrini 51, en el cual se reciben las denuncias, se hace un procedimiento, se hace un seguimiento, se busca la prueba, se colecta y en base a ello se hace el acta de intimación para que se adecue la ley 9445. Caso contrario, lo que se termina haciendo es una denuncia penal por ejercicio ilegal de la profesión y acciones civiles para que estas personas cesen en su actividad inmobiliaria. Me imagino que también van a estar involucrados aquellos lugares que se alquilan a través de internet, ¿no? Sí, bueno, precisamente lo que estábamos hablando con otros medios, muchas veces, de acuerdo a la orfandad legislativa que tenemos en nuestro país, llegamos tarde. ¿Por qué? Porque nos encontramos cuando existe la estafa, ¿sí? Porque es muy difícil de regular en materia de internet y es una cuestión que también muchas veces excede a los gobiernos municipales, a los colegios profesionales. ¿Estiman que son muchos los casos? ¿Hay alguna variable, algo que ya tengan identificado? Nosotros lo que hemos recibido desde el inicio de Carlos Paz de denuncias por ejercicio ilegal han sido 17 denuncias por ejercicio ilegal y 2 casos notorios por estafa. Volvemos al tema de internet, digo, es como una zona gris, ¿no?, que existe. ¿Se va a trabajar en ese sentido? Sí, nosotros de modo permanente estamos tratando de hablar con diputados, senadores, ¿para qué? Para que se regule esto y se regule de un modo serio lo que es el contrato de alquiler, lo que es la compra-venta de inmuebles. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que los inmuebles son muy importantes desde el punto de vista económico para todo nuestro país, pero muchas veces existe una desregulación. Por eso me parece fundamental lo que ha hecho el municipio de Carlos Paz de convocar a todos los sectores involucrados en esta problemática y formar una comisión mixta para que esa comisión mixta aporte desde los diferentes lugares posibles soluciones. Concejal, bueno, se está trabajando sí. En un tema que viene de larga data, ¿no? Sí, acá estamos trabajando en virtud de la ordenanza 6562, que se crea la comisión mixta. Esto es una nueva actividad que venimos haciendo, ya se hizo operativo en conjunto entre la municipalidad, AFIP y Renta. Bueno, este es un operativo del Colegio Profesional de Inmobiliarios y la municipalidad para seguir trabajando un problema desde diferentes aristas. Entendemos que este problema no puede ser solucionado solamente por un solo sector, sino por todos los actores involucrados, para elevar lo que es la barra de turismo, para evitar los casos que hemos tenido de estafas por alquileres y regular esto para desde una temporada que pinta ser muy buena y esperemos que de cara podamos dar un mejor servicio.